La plantilla titular de jugadores de Die Strongest retornaron a los entrenamientos y a mentalizados en el partido frente a Independiente Santa Fe por Copa Libertadores. Estamos muy bien por lo que venimos realizando en el torneo local, en lo que ha sido la fase de la Copa, y obviamente que simplemente queda esperar la hora del partido para tratar de conseguir las tres primeras unidades de la fase de grupos para ir tranquilo después a jugar a Santos. El lance entre Die Strongest y Santa Fe arrancará a las 20 horas de este jueves. Los voltinegros toman sus recaudos del actual campeón de Colombia. Está claro que está prohibido equivocarse o tener una desconcentración. Y en esta fase de grupo es complicado regalar puntos de local, ¿no? Pero más allá de eso, son partidos de ida y vuelta donde todo puede pasar. Primero pensaremos, como te digo, en tratar de sumar estas tres unidades, enfocado obviamente en el trabajo que venimos realizando y estamos seguros que vamos por buen camino. El técnico César Farías podrá contar con equipo completo para enfrentar a Independiente Santa Fe. Ningún jugador reviste de alguna lesión y los que tenían uno que otro golpe, caso Marvin Bejarano, ya se recuperaron del todo. Obviamente que las precauciones las tenemos que tener partido tras partido, rival tras rival, y va en esta fase de Copa, pues no, uno no puede descuidarse, no puede ni pestañear, y es por eso que nosotros trataremos de hacer un partido inteligente. Primero, teniendo el balón. Entonces, si nosotros tenemos el balón, creo que ellos no van a generar mucho. Es la idea de nosotros. Feliz de estar jugando una Copa Libertadores nuevamente. Van sumando partidos, van sumando experiencia, pero esta vez nosotros queremos consolidarnos como grupo individualmente, porque es una vitrina grande para los más jóvenes, más que todo, y esta oportunidad no la queremos dejar pasar. De la forma que se viene trabajando, de la forma que venimos demostrando, como te digo, individualmente y colectivamente, vamos muy bien para dar pasos gigantes. Tenemos un partido con un equipo bastante de ese nombre, un equipo copero también, pero ahí al frente también está otro equipo copero que es Die Strongest. En el quinto piso del estadio Hernando Siles se llevó a cabo la reunión de coordinación para la seguridad del partido y logística del encuentro de Copa Libertadores de América de Die Strongest. Esto los pormenores en cuanto a los policías. La policía preliminar nos indica que nos van a enviar 700 efectivos para el partido del día jueves. Consideramos que es una buena cantidad de personal para ese partido tan importante, ¿no? Se están habilitando todas las puertas, se va a abrir los cuatro sectores, recta, curva norte, curva sur, preferencia, butacas, todos los sectores habilitados para este partido tan importante que por la Copa Libertadores, ¿no? La venta de entradas comenzará el día jueves a las 9 de la mañana con los siguientes precios. Estamos emitiendo 28.100 boletos a la venta con los siguientes precios: curva 50, recta 60, preferencia 90, butaca 150. Habrá una tribuna habilitada solamente para los visitantes. Sí, hemos conversado eso. Vamos a habilitar la bandeja norte, bandeja alta, y con la puerta de ingreso la número 18 para los hinchas de Independiente Santa Fe. Todo está coordinado con la policía, se va a coordinar. Tiene seguridad desde aeropuerto, desde el hotel, de ingreso al hotel, al estadio, todo está. Del aeropuerto, sí, para los árbitros, sí.